next one goes out to the people, all the people from Canada to East Coast to Afghanistan and Iraq. We're alive here today. A lot of people are not because of imperialism. Native people survived Western imperialism. And tomorrow's 9/11. And how would it be for the dominant culture to celebrate 9/11? But yet every year, October 12, 1492, is celebrated and as the beginning of the end for Native people of this continent. So we draw parallels between 9/11 and October 12th. October 12th is the 9/11 for Indigenous people. This one's called 9/10/11/12 Message to the Dominant Culture. Deep we got it, love, go, y'all.
schnutzer, der Mitschnutzer, Dischgackwi, Dischgackwi, Got it!
donde sonríen los niños, donde existen bandas culturales. El mar está calentando, el clima fuera del mar. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no hay sitio para respirar? Y las lluvias están contaminadas y nos quedamos sin agua para tomar. Con la resistencia de las selvas, con así está perdiendo sus pulmones. Defensa del pueblo y planeta. Invocamos a los cuatro vientos, cuatro estaciones de humanidad. Todos somos hijos y hijas de la tierra. Afuera de balance, afuera de armonía, afuera de los ritmos del gran misterio. Herencia guardia, adentro escondido. Herencia guardia, potencial escondido, reclama, reclama salvación. ¿Dónde está la salvación? Lucharás para ver el mañana. Lucharás para ver el mañana.